Desde Rimini, en Italia, el responsable del Vaticano para el diálogo con otras religiones denunció a los que justifican la violencia por la religión y a los políticos que la utilizan para conseguir sus objetivos. Como dice a menudo el Papa Francisco, no se puede matar en nombre de Dios. Ninguna circunstancia justifica tal actividad criminal. El cardenal Yaluitugán señaló el peligro que el fanatismo religioso está suscitando en la sociedad occidental. Identifica religión o dogma con fundamentalismo. La solución pasa porque los propios creyentes vuelvan a las raíces de su fe y reencuentren su identidad. Nosotros, judíos, cristianos y musulmanes, debemos reencontrar no solamente nuestras raíces culturales, sino también las religiosas. El Papa Francisco dice en su última encíclica que la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería empujar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado a la protección de la naturaleza, la defensa de los pobres y la construcción de una red de respeto y fraternidad. El cardenal Tugán pronunció estas palabras en la apertura del tradicional mitin anual de Rinini en Italia, cuya primera imagen fue esta, un judío, un musulmán y un cristiano sentados en la misma mesa dialogando. El encargado de abrir la sesión fue nada menos que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El mundo de hoy está ensombrecido por el conflicto, la desigualdad y las crecientes divisiones. El objetivo estaba bien explicado en el título. Las religiones no son el problema, son parte de la solución. Es Dios quien quiere que existas. Es Dios quien quiere que exista esta diversidad religiosa. Es Dios quien quiere que haya cristianos, musulmanes y judíos. La uniformidad es peligrosa para el hombre. Si somos los mismos no podemos intercambiar nada. Ninguno crece, ninguno avanza. El mitin de Rimini organizado por Comunión y Liberación cumple su 36 edición. Se organiza anualmente desde 1980. El lema de este año se pregunta por el vacío del corazón del hombre.